Listo. Si salen burbujas, lo que queda, si usted tiene miedo, se la montan hasta la nariz. La vez pasada yo quería liberarlo de eso, pero usted no quiso. Listo, entonces coloque las manos más cómodo que nada. Esperemos, porque la vez pasada esa vieja yo no sé qué me hizo. ¿La novia? ¿La exnovia? No, la escucha, ¿sabes? La amiga de mi mamá, yo no sé qué me hicieron, mano, y gracias ¿cuál? A Dios. Esa señora, usted creo que la atendió. ¿Cuál? ¿Estela? Pues tengo que volver aquí a ver qué pasa. Aquí la damos en incógnita a ver si de pronto ella si es de verdad buena o no. Porque es como todo se camufla, ¿cierto? Yo la hacer regular, ser muy sincero. En un principio uno cree, pero en otro principio no. Lo que yo tengo que, o sea, lo que yo tengo y yo ya lo tengo claro. Lo que yo tengo que cambiar es dejar la ansiedad y otra vez volver a centrarme en lo que yo quería. No sí. más. No sí, más. Pero detrás de la ansiedad hay muchas cosas. Es como cuando uno le dicen, estoy leyendo un libro, bueno, ¿un libro de qué? De ciencias. Bueno, ¿y qué ciencia? No, es la ciencia del saber. Hay que en tanto saber empiezan a segmentar. Pues detrás de todo esto hay mucho, y eso viene de pelado. Listo, hacemos. No, porque me da un buen tono. Listo. Entonces coloque las manos como que como. Vale. Cierre los ojos. Esto es más de recordar, de. Son espectaculares estas terapias. Porque es interiorización más. Y allá en la cabeza de uno, allá está la solución de todo. La solución no la tengo yo, la vamos a encontrar. Pero está en su cabeza. Listo, te cierro los ojos. Entonces vamos a imaginar que el cuerpo flota. Imagínense que flota. ¿Dónde? El cuerpo físico se desconecta. Entonces, oiga, ¿sabes qué? Hace rato no me puedo desdoblar. Bueno, eso después ya vendrá. ¿Listo? ¿Usted también se ha podido o no se ha podido? No, sí. Yo como todos los días salgo. Pero pues yo, por eso es que me ha vuelto a vivir, porque es que en esos días uno se viene. No, pero uno tiene que estar en completa relajación, y el problema es cuando uno siente que se cae. Sí, el miedo. Y ahí otra vez ahí empieza, uy. Eso es solo cuando uno siente miedo. Los miedos no dejan salir. No, y un día pude llegar, solamente le podía hacer dos veces. Y pude. Claro, porque como pero pude salir y pude flotar, y entonces yo dije, bueno, aquí está el cuerpo mío, pero voy a ir hasta tal punto. Y no sé, pues una energía bacana. Dos veces la puede hacer. Es que por miedo es que uno hace. No, pero no me volvió a pasar. O sea, yo antes sentía que estaba, por ejemplo, así, a las 4 de la mañana. Y pum, sentía que me caía. Sí, claro. Sí. O sea, el cuerpo no sé si se cansa o algo. Sí. No, es que se cansa. Es un miedo inconsciente que hay, y ahí automáticamente, como nos hemos escuchado que uno se muere, que lo posee, eso es pura miércoles. Entonces uno cree en los mitos. Los mitos de los viajes astrales, y el inconsciente pues automáticamente actúa y lo defiende, digamos así, de ese peligro que no es peligro. Listo, sigamos. Entonces que floto. Imagínese entonces que flota, que está flotando. En la medida en que siente que está flotando, el cuerpo se va relajando. Se va relajando cada vez más y más. Y imaginarse uno que pasa un escáner de la cabeza, de la coronilla, hacia abajo. Y el cuerpo cada vez más y más, mucho más relajado. Muy, pero muy relajado. Ningún ruido.
por más fuerte que sea, nos va a interrumpir un ejercicio. Así me llamen, así suene un pito del carro bien fuerte, nada nos va a interrumpir. Bueno, a la vez, en la medida en que uno siente el cuerpo relajado y lo siente liviano, concéntrese en la respiración. Me hace reír. Concéntrese cómo se llenan los pulmones de aire. Cada vez hay que respirar más rápido, como cuando uno suspira por una mujer. Entonces, suspire, suelta lentamente, suspira, suelta lentamente, cuantas veces sea necesario, pero mantener ese ritmo. En la medida en que se respira, el cuerpo se relaja. Se dan cosquillas, mano. No importa, se relaja. Cuento de 10 a 1. Al llegar a 1, el cuerpo está totalmente relajado, la mente totalmente tranquila, el sistema nervioso súper relajado y se siente desde ya una paz, una tranquilidad, un gozo. Pero es una tranquilidad que va a permanecer de ahora en adelante. 10. Concéntrese en la imaginación del cuerpo que flota, que está súper relajado. En la respiración, cómo se llenan los pulmones. Y a la vez en los números. Estamos en 10. Ahí al frente está el 10. Y al respirar o al inhalar y exhalar, el número va cambiando de color. Como cuando uno inhala y exhala, cambia de colores. Y es agradable ver ese efecto. Y ese efecto nos hace relajar cada vez más y más. Y es. Coma 9 y los números van cambiando de colores, el cuerpo totalmente relajado, la mente tranquila, la respiración constante y se está concentrado en la respiración, en los colores de los números, en el cuerpo totalmente relajado. Y es agradable jugar con esta magia. Es bonito hacer este ejercicio. Porque tranquiliza. Porque relaja. Porque ayuda a sanar. Y en este momento se siente feliz. Porque ahora sí está centrado. Se ha madurado para ser mejor. Se agranda y se achica y cambia de colores. Cambia de colores. Y ayuda a estar totalmente relajado, en paz, como en un sueño muy profundo, pero me escucha. Al escucharme, solamente escucha mi voz. Ningún ruido interrumpe. Todos los números que hemos nombrado parecen de neón, colores vivos, se respira y se exhala. Al respirar y exhalar, el cuerpo muy relajado, muy profundo, muy tranquilo, muy alegre. Los números suben de volumen en el color y bajan. Color que se aparezca, pero es muy agradable ver casi transparentes estos números. 8.
la armonía, con la respiración, con el inhalar, con el exhalar, el cuerpo cada vez más relajado, pero ahí están los números, ahí está la respiración, ahí está la tranquilidad. 6, 5, 5. Al llegar a 1, llegarán recuerdos que jamás creíamos que estaban, pero recuerdos que nos afectó negativamente para este futuro o este presente. Y viajaremos también en el pasado y encontraremos respuestas al misterio. Y nos desligaremos de todo lo que nos hace daño. 5, 4, muy profundo. Al llegar a 1, somos tan valientes que vamos a enfrentarnos a nosotros mismos y vamos a dejar lo que no nos sirve, creación de nosotros o creación de otros. 4. Llena de felicidad, porque nos beneficiamos para ayudar a otros. 4. Respira, cuerpo relajado, conciencia en paz, tranquilidad absoluta. 3. Van llegando imágenes del pasado. Imágenes que han afectado al mayor, imágenes que no le dejan salir adelante, circunstancias traumáticas que nunca elaboramos y ahora las vamos a elaborar. 3, 2. Dejemos que pasen todas las imágenes. Tanta fortaleza que nada de lo que nos hace daño nos va a amedrentar. Enfrentamos nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros traumas, y todos les daremos solución y ninguno nos domina,
Por el contrario, los dominamos porque somos fuertes, independientes, únicos e irrepetibles, creadores. Uno. Selecciona el primer pensamiento que llega con imágenes y me dice qué pasa, qué está sucediendo.